Acompáñanos a descubrir este famoso pueblo mágico oaxaqueño, Mazunte. Salimos cerca de las 12 del día de Puerto Escondido con rumbo a Mazunte. Solo hay que recorrer la carretera 200 Salina Cruz Pinotepa Nacional. Una hora después ya habíamos llegado a este pueblo mágico que desde que entras pinta muy bonito. Aquí nos hospedamos dos noches en un Airbnb llamado Casa Tamarindos, que realmente era solo para ir a dormir y no más. Si te gusta un ambiente lleno de plantas y baratos, este te gustará, además de que aceptan mascotas. Nosotros pagamos 1,080 pesos por las dos noches. En el camino a nuestro hospedaje, inmediatamente saltó a nuestra vista el Centro Mexicano de la Tortuga y fue el primer lugar que visitamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos al Centro Mexicano de la Tortuga. ¿A qué? A ver, ¿tú qué? El centro lleva a cabo diversas actividades orientadas hacia la conservación de las tortugas marinas, incluyendo la investigación científica, la educación ambiental y la protección de los hábitats costeros. Además, se encarga de la rehabilitación de tortugas heridas o enfermas, así como del cuidado de los nidos y la liberación de crías. Entre las tortugas que puedes encontrar aquí se encuentran la tortuga golfina, la tortuga negra, la tortuga prieta, la caguama y la tortuga laúd. Este centro nos sorprendió porque la verdad, a nuestro ojo y nuestro conocimiento sobre centros que llevan a cabo un trabajo de conservación tan importante, este lugar estaba muy bien cuidado y la infraestructura era muy buena. Creemos muy importante hacerte saber que México se encuentra en una posición destacada ante el mundo en cuanto a la conservación de especies debido a la biodiversidad tan grande que existe. Contrario a lo que se puede pensar, hay muchas organizaciones preocupadas por nuestro medio ambiente, sus hábitats y sus animales. A pesar de que centros como este pueden recibir apoyos gubernamentales y no gubernamentales, así como de universidades e instituciones, es muy importante visitar estos lugares ya que tu entrada genera ingresos importantes para continuar con esta conservación. Además de que se educa a la gente sobre estas especies y cómo poder ser un enamorado activo de la naturaleza. ¿Dijiste saludos, mami? Saludos, mami. Era hora de comer y extrañamente, antes de visitar Mazunte, fueron más de un par de amigos que me comentaron que en Mazunte había puras pizzas. Pero una vez aquí, pues sinceramente sí me quedé con el pensamiento de, pues, ¿dónde rayos se metieron? Sí vimos muchos lugares con comida que evidentemente no era tradicional oaxaqueña o mexicana, pero sí hay muchos lugares muy deliciosos y uno de ellos es este, el restaurante Luna Nueva. ¿Ustedes conocen las tlayudas? Son este platillo típico de acá de Oaxaca. Hijo de la fregada. Y yo pedí mientras unas quecas. Todavía no me llega mi plato. En las costas de Oaxaca, la comida típica refleja la riqueza culinaria de la región. Está influenciada por la combinación de ingredientes locales, las técnicas de cocina tradicionales y la herencia cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Así es que si vienes a Oaxaca, no pierdas de probarte el mojo de ajo, el pescado a la talla, las tlayudas, el caldillo de mariscos, el ceviche, las empanadas de camarón y los chiles rellenos de mariscos. Si conoces otro plato delicioso de por acá, por favor escríbelo en los comentarios para probarlo. Al terminar de comer fuimos a reposar un ratito la comida en nuestro hospedaje y regresamos a Punta Cometa. Por todos lados se menciona que una de las actividades por hacer en Mazunte es ver el atardecer en Punta Cometa, entonces pues íbamos a comprobar qué tal la experiencia. Vamos contra el reloj. Ay, me torcí la pata. Que ya va a empezar la puesta de sol. En unos cuantos minutos tenemos que apurarnos. Para subir a Punta Cometa hay de dos. Puedes irte por la calle Mermejita y después encontrarás la desviación a Punta Cometa. Todo el lugar está señalado. La otra es acceder desde la playa Mazunte, caminar hasta la base rocosa y comenzar a subir. Este lugar es una reserva y cobran antes de comenzar la bajada sobre Punta Cometa entre 10 y 20 pesos, si mal no recuerdo. Esto es para preservar el lugar y mantenerlo limpio, pero no por ello dejes basura. Son aproximadamente 20 minutos desde la calle Mermejita a la cima de Punta Cometa. De ahí tienes al menos otras dos opciones para ver la puesta de sol.
Una es quedarse donde toda la gente se sienta o ir enfrente a la zona rocosa. No te lo recomiendo si no eres muy ágil, y otra cosa que sí te recomiendo es que lleves tenis. Vimos a mucha gente caerse aquí por subir a este lugar con guaraches o sandalias. Tráete el calzado adecuado y disfruta del lugar. Vamos a evaluar el mejor spot. Hijos de la fregada, llegamos tarde, miren cuánta gente hay. No, este está muy peligroso. A ver, este es el otro caminata. La riesgosa para llegar allá, a esa punta. Flaco lo va a evaluar. Yo creo que yo me voy a la playita. Fíjate que no está tan complicado, ¿eh? Ahí es donde no está. Ah, sí. De allá enfrente, definitivamente hay mucha gente viendo aquí el atardecer en Punta Cometa. Allí hay un poco más de gente. Es una tradición muy bella esto de venir a ver el atardecer, porque si te echas una caminadita así bonita. También uno puede ir a la playa, por ejemplo, allá abajo, miren, desde que uno viene caminando se ve allá la desviación para ir a la playita, y por ejemplo allá todavía viene más gente, pero pues ya, o sea, ya ahorita ya, vean, ya se va a meter el sol. Al bajar y después del atrancón de comida que nos dimos en la tarde, fuimos a Lodeli. Solo queríamos unas mezcalitas y algo más ligero, una mezcalita de pepino con jengibre y una de Jamaica. A ver, cielo, ¿qué te trajeron? Una tablita de quesos, tiene aceitunas, mermelajas, queso azul, quesos de diferentes, fruticas, nueces, una charola de pan con chimichurri. Y mezcal. Mezcal, para bajar. Nos fuimos a dormir muy a gusto para despertar temprano al día siguiente y prepararnos para Zipolite, una de las playas más famosas que te mostraremos en el siguiente video. Si te está gustando esta ruta, por favor háznoslo saber y dinos qué más te gustaría ver de estos lugares. Nos vemos en la próxima.